mostrar nuestra solidaridad y nuestro acuerdo con las reivindicaciones que están realizando las personas que están aquí en huelga. Llevamos mucho tiempo trabajando con ellas y con los colectivos a los que pertenecen, denunciando los recortes que se están produciendo en las prestaciones sociales y en concreto también en la renta de garantía de ingresos, y también planteando alternativas, porque existen alternativas para las que solo hace falta voluntad política. Iruditzen zaigu, azken urte hauetan aplikatu direla murrizketa asko, murrizketa horien ondorioz jendearen egoera gero eta okerragoa da, eta horri gehitu behar zaio kriminalizazio kanpaina oso potente egiten ari dela, eta gu badakigu kriminalizazio kanpaina hori dela azkenean justifikatzeko murrizketa gehiago etorriko direla, eta Eusko Jaurlaritzak ere adierazi du hurrengo hilabetetan plantatuko duela lege aldaketa bat, eta guk uste dugu lege aldaketa hori izango dela prestazioak murrizteko berriro. Bereziki salatzen duguna da herri honetan badaudela bitarteko ekonomiko, baliabide ekonomiko nahiko guztiak ongi bizitzeko, pobrezia guztiz baztertzeko, eta beraz pobrezia hori zabaltzen ari bada, jendeak eroz eta okerrago bizi bada, krisi soziala indartzen ari bada, autopolitiko baten ondorioa da, badaudelako beste politikak egiterik. Guk salatzen duguna da Confebaskeri, elite ekonomikoari horrelako eskakizunak egitea, horrelako eredu bat inposatzea, inork ez daukalako zilegitasunik herriak kondenatzeko pobreziara. Eta salatzen duguna da Jaurlaritzari, PNV-ri batez ere, baduela gehiengo politiko bat nahi izan ez gero babes soziala indartzeko, prestazioak hobetzeko, RGI-aren aldeko apustu bat egiteko, badaudelako eskerreko partiduak adierazi dutela hori egin daitezkela, badula gehiengo sindikal bat hori egin nahi izan ez gero, sindikatu guztiak gaudelako babesa indartzearen alde, gaudelako aberastasuna banatuz prestazioak hobetzearen alde, eta baduela herri bat hori txalotu egingo dula. Beraz, PNV no lo hace, y lo hace lo contrario, que es apoyado por los que criminalizan el RGI, gobernar con el que hizo el recorte de la RGI es por mera opción política. Esa opción política es la que queremos que cambie, esa decisión política es la que queremos forzar a que cambien, y lo que nos queremos es dirigir a la sociedad. En sus manos están las decisiones sobre el RGI, pero en nuestras manos está no aceptar lo que están haciendo, en nuestras manos está protestar, en nuestras manos está llenar las plazas de reivindicación y de no dejar solos a los que los gobiernos quieren dejar solos. Resaltar también la movilización que hemos convocado este sábado a las 5:30, que saldrá desde el Sagrado Corazón, que es una convocatoria que compartimos también con las organizaciones y personas que están realizando esta huelga de hambre.